falta de culto, la facilidad de la tecnología, los recursos económicos para conectarnos a Internet, para escuchar, Señor, el trabajo también, el llamado que le has hecho al hermano Orlando, Señor, de enseñarnos, porque todo esto es profesión de fe, todo esto, Señor, tiene un pago celestial, como también, Señor, te rogamos que tú bendigas su economía, bendigas su vida, su corazón, sus emociones, y bendigas toda su familia representada, Señor, en esta labor, en este trabajo tan maravilloso que él ejerce de instruirnos en la verdad. Muchas gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en medio nuestro. Sabemos que hay vida por medio de tu palabra y estamos totalmente expectantes de lo que recibiremos hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias. Para la señora Luzmira, escuchaba que estuvo hoy día o ayer en el pueblo que se llama Bosque, donde viven las lechuzas. Eso significa Coelemo, del Mapudungún. Bosque donde viven las lechuzas. Sirve, siempre la información sirve. ¿Por qué era necesario que Jesús muriera? Sería como título, los que quieren anotar. También, si quiere preguntar, hágalo con toda confianza. A mí no me molesta que me pregunten. Si quiere interrumpir, pero un poquitito, algo no entendí, hágalo, no tenga ningún problema, ni duda. No. Total libertad para preguntar dentro de lo que estamos. Puede preguntar otras cosas, pero no vamos a salir del tema. Pero solamente enfatizo si no entendió algún vocablo o qué quiso decir o lo cambiamos. Da lo mismo. Entonces, la pregunta. Y lo otro. La enseñanza es para que no la guardemos nosotros. Porque esto es parte del evangelio. Lo hablemos a los vecinos, compañeros de trabajo. Porque si lo guardamos aquí, no sirve. No sirve. Y Dios nos va a juzgar por eso. Tenemos que expandir el evangelio. Bien. La Biblia, la palabra del Señor, deja muy en claro que todos, toditos, hemos pecado, lisa y llanamente. Y esta palabra pecado nosotros normalmente la relacionamos con algo malo. Pero esta palabra viene del griego que significa jamartía, con H, jamartía. Y traducido ese vocablo griego que llamamos pecado significa errar el blanco. O no dar en el blanco, eso significa. Algunos también le ponen como rebelión, también sirve. Pero la esencia es no errar el blanco y no dar en el blanco. Recuerden que el apóstol Pablo en sus cartas dice, yo prosigo el blanco. No este, sino Jesús. Jesús, a quien el Padre nominó. El Padre, el invisible. Y tenemos un respaldo, Romanos 3:23 nos dice lo que somos. Si alguien quiere leer, dele nomás. ¿Se escucha bien todo o no? ¿O algunos no escuchan bien? ¿Se escucha bien por acá también? La señora Catherine también dice, ¿escucha bien? ¿Sí? Sí, dice que sí. Bueno, se entiende que lo demás. Mi esposa creo que escucha bien también. Me escucha por el pasivo allá, así que lo mismo. 3:23 del libro de Romanos o de la epístola de los Romanos. Si me quieren ayudar, por favor, adelante. Vía libre para quien quiera leer. Si alguien tiene la Biblia, otra, dele nomás. Amén. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya. Bien. Eso lo dice Dios a todos los hombres, inclusive cuando nosotros empezamos también. Ahora ya es otra cosa. Pero debemos mantenernos ese nivel. Y también, aparte de errar el blanco, y que nosotros los seres humanos necesitamos ser perdonados o reconciliados con Dios. Porque si no es así, nos espera una perdición eterna, lisa y llanamente. Pero podría salir al camino, a nuestro camino y en nuestra mente, mejor dicho,
una pregunta que podría ser, bueno, ¿y por qué Jesús tuvo que morir? Para que nosotros pudiéramos volvernos a Dios. ¿Por qué? Recuerda que todas estas preguntas se las pueden hacer afuera. Entre paréntesis, hoy día fuimos con mi esposa a comprar unos huevos y compramos parafina, porque por lo que tengo, yo vi todavía los hielos, dije no. Y yo siempre le pido al Señor en la mañana cuando salgo o aquí que me dé oportunidad para hablar del Evangelio. Y justamente el bombero que me atendió me preguntó cómo apagar. Bueno, le dije a la antigua, refiriéndome a los billetes. Ah, dijo, sí, porque bueno, viene el cambio, los dígitos, le mostré mientras avanzaba la parafina y la maquinita. Oiga, espere un poquitito, me dijo, ¿sabe qué? Yo he escuchado, dicen, por ahí dicen que va a haber una marca, me dijo. Sí, está en la Biblia. Y ahí aproveché. Hablarle a tiros, digo, un resumen, sí, que quedaba así, le abría los ojos. Mucha, qué bueno, dijo. No sé cuándo voy a volver, pero si Dios me da la oportunidad, voy a ir personalmente a hablar con él, porque no alcancé. Pero traté de resumirle. Entonces, esa es la idea. Que ustedes donde estén, no solo le pidan dirección al Señor para hablar, pero saber qué cosa hablar. Normalmente a mí me dice, oye, pero Orlando, ¿qué decís tú? Le dije, mira lo que diga Orlando Tapia, no tiene, no le interesa a nadie. Nosotros tenemos que hablar de la palabra infalible, eterna, que produce vida de Dios, que la trajo en persona Jesús. El Evangelio es de Dios, ¿verdad? Pero lo hizo Jesús realidad. Por eso a él se le conoce, hay Biblias que dicen que él es la palabra. Eso significa que su esencia era el Evangelio mostrado. En vivo, en directo. Sigamos. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús tuvo que morir con el fin de que nosotros pudiéramos volvernos a Dios? Podría salir otra pregunta y decir, bueno, ¿no es acaso una medida extrema de Dios para perdonar a la gente que ha tomado algunas malas decisiones? Podríamos pensar también, o gente que nos diga, o gente me ha dicho, pero ¿por qué si Dios es así? ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué pasa? Yo he tenido que responder esas preguntas con la Biblia. Por eso ese es el interés de que Jesús dice en Juan 5:39 que usted y yo debemos escudriñar las escrituras. Y para escudriñar las escrituras usted tiene que comprar una pala, un chuzo, una picota, un rastrillo. Es decir, profundizar. Eso. Seguimos. ¿Preguntas? ¿No? Sí, seguimos adelante. Entonces, para responder las dos preguntas anteriores, nosotros debemos ver, saber y dejar muy en claro cómo Dios nos ve a nosotros. Eso es importante. Porque Él nos conoce al rey del derecho, ¿o no? Recuerde que Él dijo, usted antes que hable, yo sé lo que van a hablar, así que no se hayan tanto de qué hacer conmigo, sino sean precisos en hablar conmigo. Mateo 6, ahí salen las directrices de la oración. Por lo tanto, es importante saber cómo Dios a nosotros nos ve. Y a nosotros no nos ve lindos para nada. Nos ve como pecadores, débiles, siempre cargados del pecado, siempre, siempre. Por ejemplo, el Señor nos ve como pecadores porque nacemos con un pecado original. Romanos 5:12, por favor. 5:12 de Romanos. Y otra persona, primero de Juan 1:8. Con esos dos versículos, está bueno, no hay para qué más. Quien que lo tenga, 5:12. Amén. adelante. Yo Sí. puedo. Sí, adelante, no, si está. Cinco, No se peleen nomás. 5:12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ya. ¿Qué es lo que entiende usted en eso que leyó? Hermana que leyó. ¿Qué entiende? Entiendo que cuando el pecado entró, acá lo dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Ya. Se Por puede un hablar de hombre una que pan. Sí, siga. pecó, como decimos literalmente todos nosotros, por uno pagamos el plato roto todo. Por uno que fue al pecado, todos tuvimos que pasar por ello. Ya. Pero como somos hijos de Dios, estamos bajo la cobertura de Dios, ¿cierto? Espérese, estamos Eso hablando entiendo. primero de pecadores, no de hijos de Dios todavía, para poder entender eso. Entonces la pregunta que dice aquí, ¿pero por qué pasó a todos nosotros? ¿Qué teníamos que ver nosotros? Si pecó Adán y Eva, ¿cuál es la palabra precisa? Nosotros tenemos en este momento a nivel mundial una pestilencia que se llama pandemia. Ya, lo que ocurrió aquí fue eso. ¿Cómo llegó a nosotros, a mis papás, a mis abuelos, a nuestros hijos, a mis nietos, a nuestros nietos? Porque al tener una relación sexual, no solamente se pospuso eso, sino porque en Adán y Eva, como dice aquí, se proyectó solamente lo que Dios nos creó como imagen y semejanza, y eso se echó a perder. Y eso lo trasladamos en la parte inmaterial, no solamente una relación sexual. Entonces es como una pandemia. La palabra pandemia viene del griego pan, tal como suena el ser que comimos. Y eso significa todos. Idemia, una pestilencia de todos. Eso es pandemias. Me gusta la nota, para que sepa. Todos. En este momento no es todo, hay países que, o islas que se me escapa, pero se engloba todo. Y una epidemia es algo por ahí en el momento, central, ¿no? Pero esta es una pandemia. Y aquí fue eso mismo, lo que dice Pablo a través de Romanos, que fue una pandemia en el fondo, y por eso nosotros llevamos toda esta marca. Primero de Juan 1:8, que él lo tiene, lo deja muy claro todavía, más claro todavía. El que quiera, dale nomás, sí, no se haga problema. Si quiere Pues repetir, sí. primero, hermano Sí. Orlando, es que quería, no ¿Qué me es habla? porque yo los Ah, mira, ya. Sí. no es porque somos, yo siempre lo mira como porque somos descendientes de ellos, no Claro, es. eso es por eso. Sí. Es decir, Dios no creó otro y tan libre, ¿no? De ahí dijo multiplicado y subyugado, multiplicar, es por eso. Claro. Entonces, por eso que habla como una peste, una Ya. pandemia en este caso que fue. Ya. Primera de Juan 1:8 lo dice más claro y nos deja despejado toda esta situación. Son tres situaciones que Dios nos ve a nosotros como tal. Y aquí vamos a ver para que no nos hinchemos tanto, ¿eh? Si no vivamos una vida de humildad. Amén. Primero de Juan 1:8. Si quiere repetirse, dele nomás, si no, no hay problema. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Y la Ya. verdad no está en nosotros. Ya. ¿Puede leer el 9, versículo Si 9? confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya. ¿Nota usted que leyó que el versículo 8 dice algo parecido igual y el 9 también, pero hay una letra de más? Claro. Fíjese que el 8 habla en singular y el 9 habla en plural, pecados. Ah, tiene razón. Ese es el detalle, pero la pregunta es, ¿por qué dice eso? Recuerde que estamos aprendiendo para que usted lleve el Evangelio de forma clara a otras personas. Ya. ¿Quién tiene una idea, algo, un lineamiento por lo menos? Dígalo, calle para siempre. No sé. Si no pregunten, no tenga miedo de preguntar. ¿Eh? No, sí. Estamos para aprender, igual como en la escuela. Ya, aquí vamos. El 8 dice que si decimos que no tenemos pecado, estamos diciendo que nosotros nacimos y el pecado no nos tocó para nada. Por eso es que está en singular. Habla del pecado original, el que tuvimos allá en Adán y se traspasó. Ese pecado no podemos decir que no tenemos pecado.
Y más encima dice, nos engañamos a nosotros mismos y nos remata con decir que, y la verdad no está en nosotros. Y el 9 dice, si confesamos nuestros pecados, mire, para que se entienda esto, cuando yo estuve trabajando, el juez anterior se murió, así que llegó otro juez, en este caso era una señora que todavía estaba trabajando. Nosotros paralelamente todos los años como funcionarios públicos nos ponían una nota, el comportamiento, la tarea, la pega, qué sé yo. Y esta señora llegó y nos llamó a todos a reunión en la tarde y ya dijo, sí, ¿qué? ¿Y cuál es lo esencial? Y aquí van a entender al tiro. Dijo, mire, yo no conozco a nadie, por lo tanto yo a todos los voy a colocar un 7. Pero después dijo... yo los voy a conocer y ahí nos va a hacer lo mismo. Eso es. Cuando nosotros venimos a Cristo la primera vez, todo ahí para atrás lo borra inmediatamente. Pero después que ya, digamos, estamos inscritos en el libro de la vida, se aplica el 9. Por eso que está en plural. Y eso tengo que confesarlos. Sí o sí. Pero no me obliga. Por eso que tiene una conjunción. Sí. Sí, el sí depende de usted. Un ejemplo de sí, que es una conjunción. Si corres, alcanzas la micro. Está condicionado, ¿verdad? Si corres, alcanza la micro. Ese es un sí, no es de yes, de afirmación, sino es una conjunción que determina la persona que ella se hace responsable. Si se humillare mi pueblo. Si alguno tiene sed. Depende de ello. El Señor está abriendo los brazos. Ahí para que se entienda. Entonces, esa es la confesión que habla de que nosotros tenemos un pecado original y después nos vamos ya confesando cada día. La segunda situación de cómo Dios nos ve a nosotros es que estamos muertos en delitos y pecados. Romanos 7, por favor, del 17 al 20. Aquí hay un caballero muy conocido que habla de nosotros. Lo van a conocer al tiro. Pero también se vio con los problemas. El que quiera, adelante nomás, léalo sin ningún problema. Romanos 7, 17 al 20. Versión. Como cuatro versículos. Versión TLA. Ya. Versión TLA. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno. Pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy quien yo lo hace. No soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Ya, ahí está muy bien. Ante esto, ninguna persona puede decir que no. ¿O no? ¿Opiniones? ¿Está bien lo que dice Dayana ahí en su versión, Reina Valera? Nótese que lo dice Pablo, el que escribió las epístolas, como 13 más o menos, de las 21. Si Pablo dice eso, nosotros... entramos también al baile, ¿o no? Y nos pasa eso. Queremos hacer buena idea y resultó todo lo malo y la llama a perder. Entonces, ahí quedamos claro que Dios nos ve como muertos en delitos y pecados. Y la última parte es nuestra forma de ser. Gálatas 5, 19, 21. Y ahí vamos a terminar y ahí vamos a explicar por qué Dios nos ve así. Pero hay una solución. Hay un... digamos una vía de escape que se llama Jesús. Gálatas, el mismo apóstol hablando a los iglesias de Galacia, a los Gálatas. Gálatas. Aquí estoy llegando. Ah, esta hoja se me pegan aquí. Ya, aquí la pillé. 5, 19, 21. Quien quiera, adelante. Léalo en voz alta nomás, quien quiera. Gálatas
5, 19, 21, Gálatas. 5, 19, 21, sí. Adelante, no. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los el reino de Dios. Muchas gracias. Una pregunta. El 19 dice, habla de obras, y el 22 dice fruto. ¿Por qué a nosotros se nos carga como obras? En cambio, el fruto, que tiene 9 dispensaciones ahí, ¿por qué dice obras de la carne? Nosotros tenemos que confesar. Se debe que nosotros venimos listos con todo eso que acaba de leer Brenda. Pero para el fruto, esto es un adicional nada más, hay que esperar, hay que sembrar, está relacionado con eso. Por eso dice obra, las traemos todas distintas, algunas más notorias, otras no tanto. Y por eso nos lleva, todo lo que hicimos para atrás, el Señor nos perdona, pero después de, yo tengo que confesar. Pero sí, simplemente confesar y Dios me va a perdonar. Y como lo dice, que Él es fiel, es decir, me va a perdonar y también dice que Él es justo. Bien, esas son las 3 razones como Dios nos ve a nosotros. Es decir, no tenemos nada que hacer aquí, ni por muy lindos que seamos, o muy paraditos así, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el trabajo del pecado, ahora vamos a ver. Para entender por qué Jesús tenía que morir, nosotros debemos entender que de lo que es el pecado y la naturaleza de Dios. Vamos a resumir en 2 temas, digamos, o en 2 situaciones, lineamientos, a fin de exponer la pregunta que decimos al principio. ¿Por qué era necesario que Jesús muriera por todos nosotros? Recuerde que murió por toda la humanidad, pero la salvación no es para todos. Tengan cuidado. Bien, Dios es un Dios relacional. Como dice Juan 15, 16. ¿Quién me quiere ayudar? Juan 15, 16. Y tengo el Salmo 139. 139. Juan 15, 16. Cualquiera nomás. No importa que se repita, no hay problema. Amén. Bien, adelante. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais, Padre, en mi nombre, Él os los dé. Ya, ahí tenemos que Dios tiene la iniciativa hacia nosotros. Amén. El Salmo 139, 16 también lo dice, aun cuando nosotros ni existíamos todavía. Fíjese, aquí lo vamos a ver. Pero Él sí nos conocía. Vemos cómo Dios quiere relacionarse con el hombre. Y siempre ha sido así. Siempre. Siempre, siempre. Dios es un Dios relacional. Aleluya, sí, Señor. 139, 16. Buenas noches, hermanos. Llegué tarde. Perdón. Mira, toma asientito nomás, por favor. Una consulta, quedó guardadito este discipulado como para compartir el video. Amén, muchas gracias. Ya, entonces, Salmo 139, 16, para entender
con la Biblia de que Dios es un Dios relacional. Él siempre ha querido relacionarse con el hombre, desde Adán hasta ahora, luego lo mueve. ¿Quién quiere leer nuevamente? Amén. Abajo la señora Evelyn, que viene llegando recién. Adelante, no tengan miedo, denle nomás. Sí. No importa que lea de nuevo, no pasa nada. ¿119.36? No, 139.16. Ah, ya. 39, sí. ¿Ah? Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Gloria a Dios. Antes que nosotros fuéramos concebidos al mundo, Él ya nos buscaba. Aleluya. ¿Alguien tiene un ejemplo bíblico de que al principio Dios buscó al hombre? Ahí, así, en el aire. La pregunta salió en este momento, ¿no? Bueno, partiendo por Adán. Muy bien. ¿Qué es lo que hizo Dios? Lo colocó ahí en el jardín. Ya. Cuando ellos pecaron, ¿quién buscó a quién? Dios buscó a Adán. ¿Dónde estás tú? ¿Te fijas? Así es. Y eso lo hace Dios como Padre, como Jesús cuando estuvo con nosotros y como Espíritu Santo que está ahora. Amén. Siempre nos va a buscar porque no es porque Él esté solo. Así es. Sino porque nos ama, o sea, con un amor ágape. Aleluya. Ágape. Amor que se da por el sacrificio. Ese es ágape, eso es griego también. Entonces, y por naturaleza, aparte de ser Dios, un Dios relacional que busca al hombre, y no es porque esté pasando frío o esté solito, no, nada, Él es todo suficiente. Y por naturaleza es perfectamente santo. Aleluya. Aún nuestros superlativos santísimos son inútiles. Gloria a Dios. Los todavía de capítulo 6 de Isaías no paran de decir todavía, santo. Santo, llevan miles de millones de veces diciendo y todavía no alcanzan. Bien. Perfectamente santo. Isaías 54:5, por favor. Aquí vamos a ver si es así o no, porque yo me estoy arrancando con los tarros. La idea es que la Biblia vaya para allá, vaya para acá. Amén, amén. Porque sí. Tu marido. 54:5. Sí, amén. Sí, ¿está bien? Amén. Porque tu marido, es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Ahí está. Fíjate, la unidad ya habla a Dios como marido, que busca una esposa. Aleluya. Y en realidad la iglesia es su esposa. También. Ahí tenemos una conexión, ¿ves? Entonces no podemos negar que Dios no ha hecho nada. En Apocalipsis 4:8 también Él nos tiene una invitación para decir cuán santo es Él. Aquí vamos a ver a ¿a dónde está? Los cuatro seres vivientes, sí, esos cuatro seres vivientes son querubines, el grado más alto de ángeles que hay. 4:8, Apocalipsis. Versión TLA. ¿Eh? Adelante, Marcelina. 4:8. Dale nomás. Adelante. Cada uno de estos seres vivientes tenía 6 alas y ojos por todos lados, y no dejaban de cantar de día y de noche. Santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso, que siempre ha vivido, que vive y pronto vendrá. Dice que no cesaban de día y noche. Eso, en matemática, alguien que sea experto, lo simplificamos. Eso significa siempre, hasta el día de hoy. Ay, y aún así ellos no pueden calibrar cuán santo es Él. Ni siquiera los ángeles que son superiores a nosotros. Y estos son querubines, el más alto grado. Recuerdo que Lucifer, Satanás, es un querubín pero caído. Por eso tiene poder. Bueno, Dios no se lo quitó, lo degradó nada más. Entonces, y también Él, el Señor, es absolutamente justo. Dice Apocalipsis 16:5. Está un poquito más adelante. 16:5. 5.
16:5. Cualquiera. Dele nomás. ¿Y oí? Adelante, señora Evelyn. Sí. Y oí el ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Bien, ahí tenemos otra ratificación de seres espirituales, ni siquiera de nosotros. Y aún así ellos quedan cortos, porque la Biblia dice que solamente el Espíritu de Dios, a sí mismo lo entiende él, nadie más. Categórico, preciso, radical, radical. La Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento hablan que Dios es enfáticamente la roca. 32:4 de Deuteronomio, o la segunda ley. 32:4, por favor. Y ahí vemos que Él es la roca. Jesús también. Cuatro de Deuteronomio. Sí. ¿Quién quiera? Adelante nomás. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Bien. Una pregunta. Aquí, tal como dice Brenda, dice que Dios es la roca. Pero Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. ¿Acaso se equivocó Moisés cuando puso que Dios es la roca? ¿O tiene otra situación que enseñar? Dios es espíritu, pero aquí dice que es la roca. ¿Cómo es eso? Es espíritu. ¿Por qué? Fíjense. Espíritu Santo nos va a ayudar. ¿Quién quiere hablar? ¿No sabe? ¿Cuál era la pregunta? Ya. Aquí 32:4 de Deuteronomio dice que él es la roca, en esencia. Y Juan 4:24 habla que es Dios es espíritu. Jesús hablando con la señorita que vino a Caragua, señorita samaritana. ¿No? Mm. ¿Por qué dice aquí que es la roca si Dios es espíritu? Ah. Ya. Adelante. Si me equivoco, no importa, ¿cierto? Vamos a aprender aquí. A mí, que mi espíritu mayormente creo, espero estar en lo correcto, en la verdad, que roca para mí el hecho de que de forma ilustrativa menciona que su reino no tiene fin, que es establecido todo el potencial del Altísimo como una base sólida. Correcto, eso es. ¿Ale? Está hablando de que él es... nosotros, es cosa que veamos una roca esa grande, y dice, ¿cuál? No la vamos a ver aquí. Ya, eso es lo que quiere decir. No es que sea una roca, pero dice ahí para que nosotros lo relacionemos con algo sólido, que no se mueve, tal como él es, que no cambia. Está muy bien lo que dice Dayan, muy bien, correcto. Bien. Hay que saber esa respuesta. De repente lo pueden pillar a gente de afuera. ¿No? Mi papá en su tiempo decía que los evangélicos eran una tropa de ignorantes, yo le creía, pues. Porque mi papá leía todos los días. Yo estaba, de haber tenido 8 o 9 años. Y varias veces me encontré con unos canutos, decía, con un evangelio, decía unas preguntas. No tienen ni idea de están parados. Y yo le creía a mi papá, po. ¿Por qué? Porque mi papá leía todos los días, po. No la Biblia. Pero debería haber oído una respuesta. Entonces yo me propuse, cuando muy niño, no era chiche ni limonada. Y no, ¿me están escuchando? Sí. Sí, me dicen todos que sí acá. Amén. Sí, amén. Mi esposa dice que sí. Es que ella quedó pegada. Su conexión está pausada a la de ella, pero usted está bien. La tuya, Ángela, dice Dayan. Mm. Sí, pues yo pregunté, todos me dijeron que ok. Bueno, yo no sé por qué cuando niño dije, yo vengo de una familia católica, apostólica, romana y todas esas cuestiones. Me crié en colegio de curas, así que a mí no me cuentan cuentos de la iglesia católica, yo lo tengo muy clarito. Y yo dije, si algún día, lo dije solo, si Dios me da vida, yo no voy a ser ignorante de las escrituras.
Aleluya. Yo no conocía nada del Evangelio, ni la Biblia, nada. Y Dios me concedió eso. Pero reitero, por eso que nosotros tenemos que saber, como dice Primera de Pedro 3.15. Primera de Pedro 3.15, nosotros tenemos que saber eso. Bien, entonces Dios hace cosas santas y justas. Pero no es algo que Dios decida hacer, de ser santo y justo. Eso es algo porque Él es Dios. Por naturaleza, Dios es santo y justo. La pregunta es, ¿por qué Dios por naturaleza es santo y justo? ¿Por qué? ¿Es porque tiene poder? ¿Es porque tiene atributos? ¿Por qué? Ninguna de las anteriores. Su carácter. Su carácter santo, justo. No su poder ni sus atributos. Su carácter, carácter moral. Por encima de todo está su santidad. Por eso que él, sobre todo en el Levítico, nos dice siempre, sean santos como yo lo soy. Sean santos, es una orden imperativa, pero que no lo obliga. Aleluya. Es el detalle. Gloria a Dios. Si yo quiero, muy bien, pero al final, como digo yo a mis compañeros, es decir, te va a pasar la cuenta, la factura al contado. Amén. Pero estamos hablando por qué, y todavía no hemos hablado todavía por qué Jesús murió, ¿va? Es un preámbulo, ¿no? No sé si se dan cuenta. Todavía no lo he dicho, pero tenemos la respuesta. Y para valorar lo que Él ha hecho. Dios a través de Jesús. Uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué no vino Dios en persona y arregló todo y no Jesús? Una pregunta. ¿Por qué? Porque tuvo que venir y no vino Dios. Aleluya. Aquí lo vamos a ver. Bueno, seguimos. Entonces, su carácter lo que hace que Él sea santo y justo. Debido a que Dios es perfectamente santo, por naturaleza, ahí está, carácter, Él no puede pecar, ni está relacionado con el pecado. Como dice Juan 14:30, vamos a ver si es cierto, y que no sea cuestión de los Orlando nomás. Veamos si es cierto. Permiso, no seca la boca y ondeamos. Juan 14:30. Allá vamos, Juan. Acá está. Adelante. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Bien. Ahí está hablando el mismo de que ni siquiera Satanás lo puede acusar. Para nada. Ahí está un respaldo. Habacuc 1:13, un profeta menor, es mucho más incisivo en esto. Habacuc 1:13. Suena como difícil entender lo que dice, pero habla de Dios, de lo que Él es. Habacuc 1:13. Antiguo Testamento, un profeta menor. Aquí lo estoy buscando. Por aquí. Si alguien lo tiene, me gana, no se haga ningún problema. Dale, no. Y ponemos. Aquí es. Ya estoy llegando. Ya llegué. Después de Nahum está. Ya, aquí llegamos. ¿La señora Evelyn parece que lo tiene? Bueno, quien sea nomás, si no, no hay problema. Habacuc 1:13. Este profeta. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué me...? Espéreme. Sí, pregunta. ¿Por qué? Espéreme, hermano. Sí, ¿Por qué ves a los... No lo puedo leer. No lo puedo leer. Se emocionó. ¿Qué le pasó? No lo puedo pronunciar. Menospreciadores. Ahí está. Ya. ¿Por qué ves a los menos...
menospreciadores y callas cuando destruyes el impío al... ¿Por qué iba a ser? Destruyes al impío más justo que él. Lo que dice este profeta menor, bueno, claro que menor no es porque sea más chico de menor importancia, sino por los libros que son más cortitos, por eso son menores. Hasta Daniel son mayores, y de ahí todos los demás, hasta Malaquías, son profetas menores. Ahí se aclara la situación. Entonces lo que está diciendo el profeta Habacuc es que la propia naturaleza de Dios, entendamos su carácter, no le permite ver el mal sin castigar al culpable. Es eso. Eso es lo que está diciendo. Y aquí hay algo muy importante. Por ejemplo, aunque el pueblo judío, la niña de sus ojos, repito, aunque el pueblo judío era malo, súper malo, a pesar de eso, este pueblo judío era más justo que los menospreciadores babilonios que lo invadieron. Eso es lo que está diciendo aquí. Dios no puede ver el mal, porque si hubiera venido él en persona, nos mata a todos. Por eso que manda a Jesús y se hace igual que nosotros, es decir, baja el voltaje. Por ejemplo, esta línea de tensión que nosotros vemos, por aquí hay alta, los tremendos van súper alta, van con una altura de potencia o algo así, bueno, Carlos puede decir eso, pero no llega a nuestra casa así, porque si no, romperían los televisores, los computadores, los refrigeradores, se quemarían todo. Entonces va bajando, bajando, bajando. Bueno, eso es lo que hizo Dios al mandar a Jesús. Igual a nosotros. Si no, nos mata, nos destruye. Sí, porque cuando Moisés subía también al monte, el pueblo no podía acceder, él iba solito. Exactamente. Porque la gloria de Dios lo... Sí, sí, sigue nomás. Me acuerdo de eso. Siga, sí, está bueno el aporte. ¿Quiere aportar algo? Dele nomás, sí. Pues si anda a perder, se aprende. Sin el problema. Dele nomás. Dígalo, dígalo, como dice la señora Gladys Muñoz. Dígalo, dígalo. Cuando Moisés iba subiendo al monte. Ahí sí, iba. Cuando. Exacto. Cuando él subía al monte, solo él intercedía por el pueblo. Bien, 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 solo él. Él estaba autorizado, pero sí, no para ver a Dios. No. Como dice la escritura, cara a cara. Lo que quiere decir, volvemos a lo de la roca en adelante. Cuando dice cara a cara, que Moisés veía la Shekinah, la presencia de Dios con relámpagos, truenos, con luces. Y a una cierta distancia. Porque Dios no podía aparecerse en su esencia si no mataba a Moisés y los mataba a todos los que están pagados. Recuerde que cuando a veces Dios se hacía presente en la Shekinah, los montes llegaban a hervir, humear de fuego. Saquemos la molde, ¿no? Y en otra parte, Moisés, cuando baja ya la segunda vez, parece, tiene que ponerse como un cubre cara. Sí. Porque no podían mirarlo, el resplandor de Dios por haber estado mucho tiempo. Eso es para no salir del tema. Ya, sigamos adelante. Muchas gracias. Ya. Entonces, Dios es un Dios tan puro, pero tan santo, que nunca hace el mal. Y eso es bueno. Sí, amén. Pero, ajá. Dios también es justo. Y esto lo anuncia David y Daniel. Antes de dar la cita, quiero dar una situación que me pasó mientras trabajaba. Una compañera que trabajaba en el escritorio de atrás de mí me dijo: oye, Orlando, me dijo, ¿por qué, si Dios es tan bueno, Dios es amor, por qué está pasando lo que está pasando? Yo me giré en mi silla, le dije: Claudia, se llama Claudia. Oye, Claudia, le dije, has sido muy clara, y eso dice la Biblia en 1 Juan 4:8. Pero te faltó algo. La Biblia también dice que Dios es justo. No más preguntas, me contestó igual que un abogado. Le quedó clarísimo. Nosotros no debemos olvidar la otra parte. Dios es muy bueno, muy amoroso. Pero es justo. Pero si andamos chueco y somos sus hijos, no va a disciplinar, o como digo yo, no va a dar la misa, como se la va a dar Israel
cuando ya nos conectemos acá. Entonces, no hay que olvidar eso. Entonces, muy juntos. Y aquí vamos a ver David, por ejemplo, en el Salmo 92:15, este rey, vamos a ver lo que dijo. Y Daniel 4:37, lo que dice David, si alguien me lo quiere buscar. Salmo 92:15 y Daniel 4:37. Ahí ustedes ven quién elige a quién. Importante que lea. Salmo 92:15. Sí. Dale nomás. Dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Bien, ahí tenemos el respaldo de la Biblia. A ver qué dice este joven Daniel que murió allá en Babilonia, viejito, se fue como a los 15 años para allá deportado, pero Dios lo usó tremendamente para anunciar al mundo lo que está ocurriendo hoy en día. Daniel 4:37, que lo tenga adelante. Aquí nos vamos a encontrar con una novedad. 4:37, ¿quién quiera? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Quién era don Nabucodonosor? ¿Era creyente o un pagano? Está súper fácil. Líder mundial, pero estaba preguntando acerca si era creyente, ¿no? O pagano. Ah. ¿Qué es lo que era? No, sin duda. ¿Era creyente o no? Las dos cosas. Creía, pero era pagano. Creía, pero estaba equivocado, para otro lado. Claro. Lo que quiero resaltar en Nabucodonosor que él es un pagano y se creyó el cuento, como decimos nosotros, y mandó a hacer una estatua después del sueño que le habló Daniel, en el capítulo 3 sale eso de Daniel. Hizo una estatua de oro porque él no quería morir y Dios le dio una lección muy ejemplarizadora que se convirtió prácticamente en un animal, creyó como animal y tuvo que echarlo para afuera. Entonces él dice en este versículo 37 del capítulo 4, reconoce un pagano que Dios es el que manda, sí, no él. Tuvo que pagar siete meses, le costó la gracia, diríamos nosotros. Entonces ahí tenemos la justicia de Dios, no lo podemos pasar por alto. Que solamente Dios es bueno, ¿no? No, eso no se puede. Ya. Por tanto, este Dios único, justo y santo, que reconoce el mal por lo que es. Por lo tanto, él exige que el pecado sea eternamente un separador del hombre, de su presencia, o que sea pagado. Romanos 6:23. Y aquí vamos a entrar ya en tierra derecha para saber por qué Jesús tuvo que morir por nosotros, o reemplazando, o una muerte vicaria, que se llama, vicaria. Romanos 6:23, por favor, quien quiera, adelante. Muy conocido este versículo. Súper. Bien, muy bien, hijo. Muy bien. Esta es la paga del pecado. O el resultado. O la sentencia, si usted lo prefiere. Ahí tiene más peso. ¿Vale? Porque la paga es como que uno. Ah, bueno, la paga. No, pero cuando dice la sentencia. Estoy hablando como. Tantos años que trabajé en tribunal. Entonces, a veces los términos jurídicos son mucho más fuertes. Entonces, el resultado, la sentencia que dictó Dios, el hombre que muera. Luego lo vamos a encontrar con algo que Dios sorprendió a todo el mundo. Lo vamos a ver ligerito. En la vida espiritual, igual sucede así. En mi experiencia, ¿sí? En un momento... igual cometí un pecado importante y sentí, viví la muerte, la ausencia del Señor. Y es así, es muy terrible, es muy terrible. Ahí tengo algo que...
que algo también lo que... puede, o sea, también lo podemos vivir en nuestra vida diaria. O sea, Sí, si sí. cuando pecamos, bueno, contra el Señor pecamos. O sea, además de hacer daño, contra el Señor pecamos. Y el resultado de eso, literalmente, es muerte. Así es. Uno siente esa muerte. Sí. Falta algo. Voy a contar con una propia Bueno, fue mi experiencia. experiencia, disculpen que Sí. intervine, No, dele nomás. pero fue así y me acuerdo que un amigo cristiano, Pablo, que lo conocieron, él me dijo esto, por lo que yo le expresaba que sentía, y él me dijo, literalmente estás viviendo la muerte porque así dice la palabra. Esa es la paga del pecado, el resultado del pecado es sentir muerte. Por ahora como que no se nota, porque estamos en Claro, tiempo de gracia y Dios nos claro. concede tiempo para, si confesares, Él es fiel y justo. Por eso es que no se nota. Amén. La propia experiencia que a mí me pasó con esto de pecar es que el Espíritu Santo a uno al tiro, dice hablando, yo todavía me pregunto por qué le contesté mal, muy severamente, al abogado del tribunal, que es la persona que reemplaza al juez, al titular. No con grosería ni cosas, no. Yo pregúntele a mis hijos, yo no soy grosero. A mi esposa en cualquier momento, a mis compañeros, no, yo tengo un lenguaje, el mismo que le hablo, el mismo es el mío, en todas partes. Amén. Entonces, algo me dijo y yo le contesté fuerte, así, ni retándola, sino que le hablé fuerte. Y ella se dio vuelta y se fue a su oficina. Llegó la hora de irme, marqué mi tarjeta, me fui para la casa. Y cuando venía en la micro para acá, el Espíritu Santo hablando, ¿qué hiciste? Llegué aquí a la casa, tomé once tranquilo, no pude leer la Biblia, me fui a acostar, el otro día tenía que levantarme temprano a trabajar, y casi no pude dormir. La misma, hablando, ¿qué hiciste? Hiciste mal. Llegó la mañana, y en la mañana mi petición de oración fue la siguiente. Te pido por favor que cuando yo llegue al tribunal, y llegue la secretaria, el abogado, una señora, nadie se le cruce, porque normalmente hay un abogado presentando querellas, además de todas esas cuestiones. Que no haya nadie, ni tampoco algún compañero, que ella trabajaba en el segundo piso, de tal forma que cuando yo vea la salud así, yo calcule unos 3 minutos en subir la escala, meterla ya a la puerta, yo parto para arriba y no haya nadie, y le golpeé la puerta y entre y hable. Y así se dio. Ya, yo entré y le puse el pestillo atrás y le dije, señora Alejandra, sabe que ayer yo fui grosero con usted y aquí vengo a decirle. Fue todo lo que le dije. Ya me dijo que no vuelva a ocurrir. Parece fácil. No es fácil. Porque yo podía ir a él, le he puesto una línea así, no, lo que pasa es que ayer estaba mal, me dio una noticia mala, perdí una cuestión, y no, 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 eso es adorno nomás. Para eso, para ratificar lo que yo le estoy diciendo, ve al Salmo 51. David no le echó la culpa a nadie, dijo, yo solamente yo pecado. Y eso fue lo que yo hice. Amén. Reconocer es lo más sano, reconocerse ante el Señor, pedir disculpas a las personas que uno daña y el Señor es fiel y justo y nos perdona. Pero aquí yo había pecado, es decir, perdón, ofendido a una igual a mí. Y sabe que eso no es fácil. Además que era la segunda orden, así como, bueno, del tribunal ahí. Entonces yo de ahí descansé, tranquilo. Y cuando uno confiesa, a nosotros nos cuesta porque va contra nuestro yo. Porque errar el blanco, me equivoqué. Y eso va contra nuestro yo. Pero igual... El Espíritu Santo me dije, yo dormí tranquilito, pues, nunca más. Y no es la primera, otra vez también ahí discutí con una compañera porque tiene trabajo y le levanté la voz. Chú. Al otro día igual, al tiro, la llamé para el lado. Y uno se avergüenza, uno se pone rojo, pero dije, no, sabes, te traté mal, no debí hacerlo. Más ya sabía que soy cristiano. Ya me dijo, no, no se preocupe, me dijo, está bien. Parece fácil, pero no es fácil. Pero no hay otra alternativa. Esa es la gran diferencia. Seguimos.
Bueno, aquí entramos nosotros ahora. Adán y Eva, por ejemplo, en una, podríamos decir, una decisión libre, ellos escogieron desconfiar o rebelarse contra Dios. Y producto de eso fue desobedecerle. El resultado fue jamartía, pecado del griego. Y el pecado dio como resultado la separación de toda la humanidad, no solo de ellos. Esto refleja que Adán y Eva, y lo que la Biblia dice a esto es muerte. Muerte es separación, no es destrucción, separación. Después sí está la aplicación de la sentencia que decíamos, de la paga o la sentencia del pecado, que es separación de Dios por una eternidad, a menos que nosotros nos vengamos a Él y confesemos por la guía del Espíritu Santo. Alguien podría preguntarle, pero si Adán y Eva pecaron nomás directamente, ¿por qué tenemos que pagar nosotros? Es lo que decía al principio, fue como una pandemia. Nos pasamos hasta el día de hoy, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y los tatarabuelos de nuestros bisabuelos, y así podemos volver atrás, llegar a Adán y va a ser lo mismo. ¿Están cansados, no? No. Está bien, está bien. Estamos aprendiendo. Pregunta, le reitero, denle nomás, no piense como Evelyn o Brenda que son preguntas chicas o tontas. No, denle nomás. Si nos equivocamos, bueno, aquí estamos a aprender. Amén. Entonces, estos caballeros. Sí. ¿Quién habla? No. Era la respuesta que cuando leí al principio, que no me supo explicar lo que dice usted. El pecado se traspasó en descendencia. Que quise responder así, pero no me supe explicar. Ahora me queda más clara la idea. Claro, se pasamos otro a través de nuestra, no tanto relación sexual, porque somos de ahí, sino porque todo se echó a perder. Toda nuestra mente. Porque si no, alguien me dice que no, yo tendría que preguntarle, ¿por qué los chiquillos se escondieron entonces? Y Jesús, perdón, Jehová le dice, oye, ¿y qué le enseñó que usted estaba desnudo? ¿De dónde sacaron esa idea? El pecado. Si antes fue criado en pureza. Amén. Es por eso que... Chuta. Ah, y no hay manzana por si acaso. ¿Eh? No. Antes en el comedor también me decía, no hay una manzana. No. Y tú le dices... un fruto, nada más. No. Yo cuando niña, siempre... Sí, hermano Lando, acá la hermana Celia, tenemos una pregunta sin respuesta que quedó en San Juan 4:24, que es el Espíritu. ¿Por qué ese Espíritu? Ah, sí, amén. Roca y Espíritu. ¿Por qué ese Espíritu? Porque amén. La Biblia... Sí, porque la Biblia no da otra razón por qué es Espíritu, porque nosotros no podemos entenderle a Él. Amén. Primero, no podemos entenderle. Él, por ejemplo, cuando el chiquillo Moisés andaba buscándole, va a decir, una ovejita de su suegro Jetro, de repente ve una zarza y le llama la atención porque a pesar que está en llamas, no se quema. Y se acerca, y hay una voz que le dice, Moisés, quítate los zapatos, las chalas, lo que como sea, porque el lugar donde estás es santo. Ahora, ¿por qué Dios le dice a Moisés que se quite los zapatos ya, o las chalas? Porque debemos volver al Génesis, cuando Dios peca a Adán y Eva, lo primero que hace Dios, porque ellos se taparon a su manera, una hojita, qué sé yo. Nosotros queremos ocultar nuestro pecado a nuestra manera, pero Dios, aparte de descubrirlo, nos cubre con un animal que no tiene nada que ver con el pecado y hace cositas de cuero. ¿Ah? Al estar Moisés cerca de la zarza, que Dios le dice, párate un poco, porque es santo, le hace quitar las chalas o las sandales, como usted guste, porque Dios está mirando que eso es el pecado. Y lo hace quitarse. Está relacionando las sandales de cuero con el animal que él mató al principio, que Dios tuvo que hacerlo, para cubrir, nótese, como dice Hebreos, cubrir la necesidad. Mientras venía el cordero,
que Juan dice 1.29, el cordero que quita el pecado. Mientras tanto, era una situación, mientras tanto, en vista que viniera el Salvador del mundo. Por eso que a Moisés le dice que se quite los zapatos y quede tal cual para poderlo mirar. Entonces, Dios no se le aparece como ni antropomorfismo tampoco, sino a través de una zarza. Otra vez se aparece como una teofonía, forma de Dios. Porque como Dios es espíritu, nótese, nosotros tenemos un espíritu de vida. Si Dios nos quita, sonamos, nos morimos. Los ángeles son seres espirituales. Su esencia ha sido creada por Dios, pero en espíritu. Pero Dios es espíritu vivificante. Amén. No necesita de nada ni de nadie. Y nosotros no lo podemos entender. Yo a veces en oraciones privadas, se lo voy a decir lo que le digo, Señor, qué bueno que tú a nadie has pedido que te entendamos. Porque sería imposible. No hay mente, ni las más privilegiadas. Nos juntamos a todos y ponemos los arcángeles, tampoco. Por eso que Él nos pide que sí le obedezcamos y creamos en lo que Él le ha dicho. No que lo entendamos, porque Él es espíritu. Y hasta ahí no llegamos. Por eso que Él pudo tocar a Jesús y se hizo hombre. Los chiquillos lo tocaron, comieron, durmieron con Él, vieron su maravilla, el Dios humano. El Jehová del Antiguo Testamento estaba frente a sus ojos. Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Amén. Entonces no hay otra forma. Por eso le hablé de los cables de alta tensión. Se imagina que estamos aquí a la casa, nos quemamos todos y nos morimos todos. Pero va regulando, y mi hijo sabe muy bien de eso, hasta que llega a 220 nomás. Po. Y ahí ya funciona esta cuestión, los teléfonos, los refrigerados y toda la cuestión eléctrica que tenemos. Porque viene Dios así como espíritu, no queda nadie. Po. No sé si me di a entender en algo. Amén. Lo entendí. De hecho. No podemos entender a Dios, nunca, nunca. Amén. Pero amén. Sí creemos creer porque Él nos pide y que le obedezcamos y que creamos su palabra. Ahí sí, quedó un poco mejor. Sí, de todas maneras. De hecho, el punto de ser Dios espíritu, la verdad que es una, igual una característica súper importante en relación a otros que se llaman ser dioses, con minúsculas. Porque, por ejemplo, nuestro Dios es un espíritu a fin de ser ya infinito. O sea, en realidad, si estuviera en un cuerpo físico, él estaría limitado y no podría... Y no podríamos declarar que Él es omnipresente, que puede estar en todo lugar al mismo tiempo, sino que Dios Padre planificó en su corazón de no limitarse a las restricciones dimensionales de las cosas creadas. Entonces, por eso mandó a que el Hijo fuera espíritu, para no tener límite en su soberanía. Uh-huh. Así que creo que ese es un punto súper, súper importante. Lo otro que hay que tener presente es que Dios el Padre, en este caso Adán y Eva, puso en ellos, y eso lo hace hasta el día de hoy, que el pecado fuera una elección de ellos. Suena curiosa. Vamos al Génesis 2, 15, 17, para ver dónde está esto y responder esto. Génesis 2, 15, 17. Aquí lo estoy buscando también yo. Aquí lo pillé. Que lo tenga, por favor, dele curso. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí está. Fue notificado, fue advertido con una comunicación personal. No se lo mandó a decir con un ángel. No, él mismo. Todavía estaban bien las cosas en el huerto de Edén, así que no había problema, pero lo notificó. Ahora, ¿por qué? Si alguien pregunta por qué Dios le está diciendo eso, chiquillos, mire, de todo eso coman hasta que le salga por la oreja. Pero de ese árbol, no lo hagan. Porque el día que coman, por eso es que está en subjuntivo,
Aquí dice comieres, está condicionado, en modo subjuntivo de nuestra gramática. Y agrega un adverbio. Ciertamente morirán. No dijo morirán, no. Ciertamente, no estoy jugando. Es en serio. Bueno, y eso significa que Dios, al crear al hombre y obviamente la mujer, nos dio, y aquí pongan oreja porque puede que no les guste lo que lo voy a decir, pero es así. Él puso nosotros, en este caso, de rebelarnos contra él. Y la pregunta es, si, y alguien pregunta, ¿por qué? Porque él nos hizo robots. Él quiere que le amemos de sí, o por sí, como dicen los abogados. Que salga de mí, que yo me enamore de él. No que cumpla un mandamiento porque ayuda, lo voy a cumplir, porque si no me va a mandar al infierno. O el pastor me va a castigar, me va a decir, oiga, usted que no lee la Biblia, por ejemplo. No, él nos hizo a los seres humanos, desde Adán hasta el día de hoy, con la posibilidad inserta en nuestro ser de rebelarnos, aún con el Creador. Por eso que cuando peca el hombre, a Dios no lo pilló así sorpresa y dijo, chuta, ¿qué hago ahora? No, el plan de redención ya lo tenía. Porque sabía que nosotros íbamos a fallar. Y para que vea que esto no es solamente restrictivo a nosotros, los ángeles fueron primero. También se rebelaron. Y se rebeló uno peso pesado, diríamos hoy día, un querubín llamado Lucifer, o Luz de la Mañana, conocido hoy día por su sobrenombre Satanás. Ahí tenemos ejemplo. Entonces nadie hizo robo porque Dios quiere que, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Está invitando, dice, a todos nos pagó la cuenta, pero la condición de salvación es que yo crea. Si no, me espera una sentencia de muerte eterna. ¿Eh? ¿Se entiende? Si alguien no entendió, pregúntenos. ¿Ah? Dale nada más si quiere preguntar, o no le quedó muy claro, lo buscamos en la Biblia. Por eso que le advierte en el Génesis 2, le dice, de allá de todo esto, chiquillo, coman ahí, coman pepinos, naranjas, qué sé yo, uva. Pero de ese, y le dice, ¿qué cosa es? Del árbol de la ciencia, del bien y del mal. No manzana, por si acaso, eso lo invento nomás. No lo hagan, porque el día que lo hagan, ciertamente morirán. Y pasó. Por eso que nosotros nos morimos. Por eso que Jesús viene y muere por nosotros, no para salvarnos el pellejo, nuestra carne, no, no. Juan Lucas 19:10 dice que él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Usa un artículo neutro, lo. Lucas 19:10, lo que da adentro, el alma, nuestra, lo que es inmaterial, eso vino a restaurarnos. ¿Cuánto va a arreglar esta carne que nos arrugamos, que nos sale por aquí, hoyito, cuestiones negras, qué sé yo? En el arrebatamiento. ¡Pum! Ahí será. Lo demás está arreglado. Porque eso lo va a hacer él, no nosotros. Pero nos pide a nosotros que cambiemos de opinión. Si habla de arrepentimiento, cambiar de punto de vista. Y solamente la palabra es la que nos puede guiar y nuestra comunión directa con él. Por eso que reitero lo que dice Génesis 2, del 15 al 17, es que puso también en nosotros rebelarnos, o no estar de acuerdo con él. Y él dijo, no hay problema. Por eso que vino Jesús. Vamos entendiendo ahora por qué tuvo que morir Jesús. Ahí estamos ya entrando más tierra derecha. No fue así nomás porque a Dios lo pilló ahí. Chuta, dijo, ¿qué hago ahora? No crea que mandó a unos ángeles a hacer una reunión de urgencia. No, no. Él lo sabe todo. Lo tiene todo controlado. Y a él no se le escapa nada ni nadie. Y eso vamos conociendo al Dios Todopoderoso, a Shaddai, que nos manda ahora la persona de Jesús. Sigamos. Entonces, pero además, para toda su descendencia, es decir, a Adán y Eva, el pecado y la muerte llegaron a ser, por decir así, una condición de vida. Dice que Efesios 2:16 dice eso. Efesios 2:12, perdón, capítulo 2, versículo 2, dice eso de nosotros. Nos equivocamos, tenemos la tendencia a pecar, porque somos humanos. Efesios 2:12, que él lo tenga, dele curso nomás.
como guste. Importa que pregunte alguna cosa, dele nomás. Sí. Estamos para echar a perder las cosas, como dice Dayan. Efesios 2:12. Quien lo tenga, adelante nomás. 2:12. Amén. Adelante. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estamos hechos una calamidad nosotros. Ahí vamos a ver que la muerte de Cristo arregló todo eso. Pero esa era la sentencia que había con nosotros, a cada uno de nosotros. Entonces, esta problemática humana, por decir así, describe clara y sencillamente para entender por qué Dios tuvo que mandar a Jesús. Ahí vamos entrando en vereda. Romanos 5:12 nos tiene otra exposición. Romanos 5:12. Luego entramos a tierra derecha. Romanos 5:12. Por aquí lo estoy buscando. Aquí lo tengo. Ya lo vi. Muy conocido. Quien quiera, adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Bien, muchas gracias. Entonces podría haber una pregunta. Bueno, ¿y qué iba a hacer Dios con toda esta embarrada que quedó? Él no podía tener una relación ya con los humanos, porque eran alejados por el pecado. Y también uno podría preguntarse, bueno, ¿qué pasa si Dios hubiera pasado por alto el pecado? Y dice, bueno, aquí no pasa nada, chiquillos, hace tanto tiempo, así que no, vuelvan todos. ¿Qué hubiera pasado? Él habría violado su propia santidad y pureza. Eso habría pasado. Por eso no lo hizo. Ahora, pero si Dios no hubiera hecho algo al otro lado, nosotros habríamos quedado eternamente separados de él, entiéndase, en el infierno. Y estaba bien, correctamente santo. Era justo y eso lo merecía. Ahora preguntas. Ponga atención. ¿Qué fue lo que mandó Dios en Jesús? ¿Fue su santidad? ¿Fue su justicia? ¿O fue su amor que hizo para salvarnos? La santidad de Dios hace que no podía soportar el pecado. Lo vimos con Habacuc. La justicia de Dios no podía pasar por alto o hacer la vista gorda, como decimos nosotros. Sin embargo, fue su amor. No podía él quedarse sin hacer algo al respecto. Como dice el Salmo 103, versículo 14. Salmo 103, versículo 14. Mientras lo busca, entonces, la santidad de Dios, no. La justicia de Dios, tampoco. Fue su amor. Los dos primeros no había forma de entrar. Jamás habríamos podido entrar por ahí. 103, 14 del Salmo, por favor. Salmo. 103, por aquí voy llegando. Quien quiera, adelante nomás. Quisiera sumar antes de leer el versículo siguiente, hermano Orlando. Quisiera agregar un versículo importante, escritural, sí, en relación al pecado, antes de, obviamente, leer el próximo versículo y capítulo, pero me quedé enamorada de lo que dice Romanos 5:17. Dice, si por el pecado de Adán, como mencionaba usted a través de la escritura, si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida. Tremendo. Tremendo. Bien. Gloria a Dios. Gracias, muchas gracias. 103:14, Salmo, por favor. Aquí es lo que nos atañe a todos. Aquí nadie se escapa. Nadie. Lo que dice Dios de nosotros.
¿Quién lo tiene? 3:14. Sí. Súper cortito. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. ¿Ve? Si valemos algo, es porque vino Jesús. Si no, nada. Nada. Suena fuerte, ¿eh? Salmo 103:14. Bueno, debido a esto, Dios tuvo que diseñar un plan maestro y de gran misericordia. Para Dios sería muy costoso. La muerte de su querido y único hijo o primogénito, como si usted lo prefiere. Génesis 22:2 nos aclara esto. Génesis, vamos otra vez al comienzo. 22:2. Ya estamos casi terminando. 22:2. Por aquí lo tengo. Aquí tenemos una reseña de que Dios hizo como un prototipo antes de que viniera Jesús a hacer lo mismo que dice acá Génesis 22:2. Versículo 10 al 12 también, del mismo capítulo. Génesis 22:2 y después 10 al 12. Adelante, quien quiera que sea, no hay problema. Para que no se nos haga tan tarde. ¿Quién quiere que sea nomás? Amén. Dale nomás. Y. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Del 10 al 12 ahora. Sáltese, por favor. Del 10 al 12. Sí. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Muchas gracias. Amén. Alguien que quiera buscarnos el odio, nosotros podría preguntar, bueno, y si Dios sabía, ¿por qué mandó a hacer eso a Abraham? Sería una pregunta con una respuesta. Porque Dios sabía que si él no le dice que pare, Abraham habría matado a su hijo. Y Abraham sabía que si lo mataba, Dios se lo iba a resucitar. Así de simple. Por eso que él es llamado el padre de la fe. A eso se debe. Ya, vamos terminando. Queda poquitito. Pero aquí vamos ya en tierra derecha, los últimos 100 metros. Porque aún no sabemos por qué murió Jesús. ¿Por qué tenía que recurrir morir Jesús? Entonces vienen preguntas. ¿No podríamos todos, por ejemplo, simplemente, todo el mundo, los 8,000 y tantos millones que somos, haber realizado algún tipo de penitencia para lograr el perdón y satisfacer la santidad y la justicia de Dios? Absolutamente no. Un no rotundo. Bueno, pero ¿por qué, po? Efesios 2, 1, 11 al 12 tiene la respuesta. Recordemos que estamos aprendiendo para enseñar a otros vecinos, parientes que no conocen a Cristo. Esa es la idea. Efesios 2, 1 y el 11 al 2 de Efesios. Aquí voy llegando. Aquí llegué. Adelante. Efesios 2, 1 y después 11 al 12. Adelante, quien quiera. Amén. Bien, adelante. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El 11 y 12, por favor. 11 y 12. Sí. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros,
los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Y el 12. 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pecados de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lo que quiere decir estos versículos que acabamos de leer, Brenda, voy a saltar otro, Juan 5:24 sirve. Es decir, lo que quiere decir que nuestra condición humana pecaminosa nos había dejado muertos. Y todos sabemos que un muerto no puede hacer nada. Está muerto, no tiene vida. Entonces, para remediar solamente quedaba una sola opción. No era un ángel, no era un hombre superdotado, no era Moisés, no era Elías, no era Eliseo, no era David, no era Salomón, Habacuc, Abdías, nadie, porque todos eran hombres. Entonces, y los muertos, dije, no pueden hacer nada. Este era el dilema en que estábamos todos nosotros los humanos. Ninguna cantidad de buenas obras hecha por nosotros era aceptable ante Dios. Recordemos que Él es santísimo y justo. Por lo tanto, no se podía, porque nosotros todos estábamos muertos, es decir, separados, eso es muerte, de Dios. El pecado era una muralla inquebrantable, más fuerte que el diamante, que lo más duro que hay para eso. Entonces, estábamos muertos para Dios, como dice Romanos 5:6. Romanos 5:6, me queda poquitito. Romanos 5:6. Y aquí vamos a ver por qué Jesús tuvo que venir a morir. Romanos 5:6. Cinco, seis. ¿Quién quiera? Adelante. Para que no se me duerman. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Amén. Agréguele el 8, por favor, el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, amén. Dios irrumpió en el mundo y nosotros estábamos pasándolo bien, creíamos nosotros, y nosotros jamás, pero de los jamases, íbamos a cambiar de opinión o de vida o buscar a Dios. Nunca, nunca. Por eso que dice Dios irrumpe en el 8, que siendo pecadores, es decir, estábamos lo mejor ahí. Dios no podía esperar más si no nos iba a liquidar a todos. Entonces, por eso solo la muerte de Jesús podría salvarnos, porque Él era el Cordero sin mancha y sin contaminación, como dice 1 Pedro 1:19. Luego nos aclara totalmente 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Partimos con que Dios, cuando Dani y Eva pecan, le hace, mata un corderito o un animal X y los viste con algo que es totalmente inocente. No tiene nada que ver, pero era para cubrir. Por eso que cuando viene Jesús, Él se presenta como el Cordero Inmaculado, perfecto. No podía ser un ángel, reitero, ni los más buenitos tampoco, porque todos nacimos en pecado. Ese es el problema. Por eso es que Jesús tuvo que nacer de una mujer sin que un hombre la tocara. Y resulta que la simiente la llevamos nosotros los varones, no la mujer. La mujer lleva el óvulo. Y eso se lo ha preguntado dos veces al doctor Urbina, si alguien lo conoce. Y me lo confirmó, yo quería saber que me dijera un médico. Claro. Pero Dios es soberano y todopoderoso. Él podía hacer eso. Nosotros no podemos hacer eso. Tenía que ser una persona impecable, sin mancha, sin arruga. Y no quedaba ni una otra cosa
que Dios mismo, el Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento, viniera en la persona de su Hijo, con mayúscula, y viniera y se hiciera humano para salvarnos a todos nosotros. Y aún así, no obliga a nadie que crea en Él. Dice, ahí está la mesa, ahí está dispuesto, mi Hijo pagó todos los pecados, pero ustedes decían, nos habla todo. Entonces termino, 2 Corintios 5, 21. Si alguien lo tiene, y lo demás lo voy a leer para que no sea tan tarde. 2 Corintios 5, 21. Jesús era el Cordero preciso. Quien quiera, dele curso nomás. 2 Corintios, por acá lo tengo, 5:21. Nos aclara, pero súper alto. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Me gusta lo que dice el pastor y cantante y músico Marcos Vidal. Dice que Cristo fue quien nos abrió el camino al Padre. Me gusta un cántico que tiene. Y eso es exactamente lo que hizo. Por eso que tenía que ser alguien impecable. ¿Y por qué tenía que ser Jesús? Porque tenía que pagar y dejar plenamente satisfecho al Dios Todopoderoso de una sentencia divina que había que hacer. Entonces la única forma era el mismo en la persona de Jesús como hombre que satisfiera a sí mismo, a la primera persona de la Trinidad. Cuesta entenderlo, pero no había otra forma, ni antes, ni ahora, ni después. Solamente Dios pudo hacer eso, y por eso que Él tiene autoridad para perdonar, y solamente no perdonar, solamente, sino que tiene una situación jurídica legal para perdonar. Otro día, mejor más adelante, podemos hablar sobre eso para que entendamos, porque Él nos perdona. Entonces voy a leer lo siguiente. Entonces, no había forma humana en que la santidad y la justicia de Dios fueran satisfechas, excepto por medio de la muerte de Jesús, el perfecto Hijo de Dios por nosotros. Por eso es que es un sacrificio, una muerte vicaria o sustitutiva, que es lo mismo. Debido a que la justicia perfecta de Dios fuese satisfecha, Jesús pudo quebrar, digamos, el poder de la muerte sobre nosotros, como dice Hebreos 2:14. Gusta la nota porque no la vamos a leer. La muerte y resurrección de Jesús fueron vitales para que pudiéramos estar en correcta relación con un Dios santísimo, único, santo, que es Espíritu. Debido a que Dios quería de tal manera una relación eterna con nosotros o con el hombre, incluye a la mujer, por supuesto, Él estuvo dispuesto, Dios, dispuesto a pagar un precio tan alto como dice el microchip que le llamo Juan 3:16. Por lo tanto, la vida eterna de Cristo va a llegar a ser nuestra herencia, tal como lo dice Romanos 8, 16, 17. Por eso que somos deudores, pero por amor. Muchas gracias. Que no se canse. Hasta ahí llegamos. Tengo que saltarme harto por el horario. Pero si hay otra oportunidad, pueden preguntar. Si hay preguntas, adelante. O no entendieron mucho, o no entendieron nada. ¿Quieren preguntar? Dele nomás. Si algo yo no sé, no. Suelo decir no sé, porque no soy erudito. Bueno, más que todo, la Biblia no se contradice. Hermana Marcela. ¿Alguien quiere preguntar algo, parece? ¿Alguien habló? Sí, ¿no? Yo, en un momento, usted estuvo hablando en sí. Apocalipsis. Y anoté acá porque yo quiero saber. Ya, sí, sí. Aprendiendo. Sí, no, sí, está bien. Y me anoté esta pregunta importante para mí. ¿Por qué Dios no le quitó el poder? Sí, ¿por qué Dios no le quitó el poder a Satanás? Ah, muy buena pregunta esa. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Amén. Y en este momento, el querubín Satanás. Lucifer, realmente Lucifer es su nombre. Ahora, ¿por qué se llama Satanás? Porque la fuerza que tiene el odio hacia a Dios y a los que creemos en él hace ser un enemigo
Entonces el carácter de odio, por eso es Satanás, lo que significa alguien que odia muy fuerte. Por eso se conoce más como Satanás en vez de Lucifer, diablo, mentiroso, qué sé yo, o demonio. Ya, ¿por qué Dios no quitó a Satanás, sino que lo degradó? Digamos, en general, le sacarán todas las joyas y todas esas cositas que le ponen, pero el conocimiento, eso Dios no se lo quitó, más encima que se echó a perder, se tergiversó. Vemos la tentación de Jesús de Mateo 4 y Lucas 4, lo vemos actuando de esa forma. Ya, pero eso no contesta, no responde todavía la pregunta de ella. Pero lo voy en serio para que le quede claro. Recordemos que Dios al principio quiso hacer el Edén, un lugar perfecto para el hombre, para la humanidad entera. En el intertanto, Satanás ya se había revelado con una serie de ángeles, no sé cuántos, pueden ser millones, eso no dice la Biblia, o lo bueno yo no lo sé. Entonces, como Satanás en ese tiempo ni ahora puede hacerle daño a Dios porque eso es imposible, ¿qué mejor a sus criaturas? ¿Qué mejor echarle a perder, por decir así, o echarle la ruina, echarle a perder la fiesta, ya para que se entienda, esa creación perfecta que quería Dios, Jehová de los ejércitos, hacer con el hombre hasta el día de hoy? Y de hecho lo hizo, le echó a perder. Y aquí está la respuesta. Dios dejó a Satanás grabado, pero con todo su poder, limitado por él, para mostrar a Satanás al final de los tiempos que él, a pesar de que este querubín le echó a perder el negocio a Dios, él en su soberanía, en su poder, en su sabiduría, en su inteligencia, proveyó algo que Satanás no sabía: la reconciliación a través de la misma muerte de él para salvarnos. Y eso le tapó la boca. Y se lo va a decir cuando lo juzgue a él. Por eso que nos lo destruyó. Por eso que nos lo quitó el camino. Ese es un punto. El otro punto, y con esto termino, para nosotros habría sido fácil, digamos, en el mundo entero, amar a Dios sin que no tener ningún obstáculo. No. Veamos Génesis 3:15, con eso termino. Y ahí está la respuesta. Esa es la segunda, es para nosotros. Génesis 3:15. Me interesa que le quede clara la respuesta a su pregunta, señora Marcela. Mire lo que dice ahí. Génesis 3:15. Cualquiera que lo lea, que le curso nomás. Dios está hablando con los chiquillos y con Satanás. Pero veamos lo que le dice. Juan 3:15. Y pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente, y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En el tobillo, ya. Aquí Dios le está dando la situación que viene a futuro, que inclusive ninguno de los profetas lo vio como tal, salvo Isaías, por ejemplo, que anuncia la muerte en Isaías 53. Cuando le dice, esta te herirá en la cabeza, habla de la muerte de Jesús y que en este momento tiene herido a Satanás. Pero a Satanás le dice, que está con la serpiente, y esta, y tu simiente le herirá en el cancañar, en el tobillo. Es decir, a nosotros hasta el día de hoy nos pone problema, nos obstaculiza, nos desvía, nos entretiene, nos pone problema, cosas que caigamos en pecado y nos levantemos, pero Dios, como es todopoderoso, le va a mostrar a este caballero al final de los tiempos, y ya se lo mostró, que está herido. Le tenemos salvación. Él va a seguir con el propósito que hizo en el Edén, pero con cuerpos celestiales, como dice Primera de Corintios 15, por ahí sale, Primera de Tesalonicenses 4, cuando venga el rapto. Y dirá, oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Y ahí entenderán que Satanás tendrá que doblar sus rodillas y reconocer que él es Señor. A pesar que lo echó al principio, ahí está la respuesta, señora Marcela. Y ahí está el golpe en la cabeza, que al final lo derrotó. Puede dañar el calcañar, nos puede dañar el camino. Sí, y lo va a seguir haciendo hasta que estemos vivos aquí, o venga el rey. Amén, amén. ¿Alguien más pregunta?
¿Le quedó claro más o menos, señor Marcel? No le pregunté. Perfecto. No, bueno, más que claro. Muchas bueno, gracias. No, por nada. Por nada. ¿No hay más? ¿Está bien? Bien. Bueno, ahí entrego mi tiempo a ustedes. Sí. Buenas noches. Ahora los saludo. Sí. Quería saber, cortito, eso cuando habló del pecado, de que tenemos que arrepentirnos, confesar. Por ejemplo, en mi caso, yo no me he casado todavía, y eso todos los días me tiene, tengo que pedir perdón todos los días de la mañana al Señor, porque todavía no me he casado y no he podido hacerlo todavía. Entonces eso es algo que me tiene ahí, que Él me irá a perdonar, porque mi intención es agradarle a Él, más que la fiesta, el matrimonio, ¿no? Ni siquiera el anillo, sino que mi intención es agradarle a Él, hacer lo correcto delante de sus ojos, pero... En este momento, quien está vigente en el mundo es Jesús a través del Espíritu Santo. Dentro de los trabajos que le dejó a Él mientras Él prepara, no mansiones, sino lugar para nosotros, de acuerdo a Juan 14, 1 al 3, dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él dice que nos va a enseñar todas las cosas. Estoy leyendo Juan 14, 25 en adelante. Y los enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les ha dicho. Lo que quiere decir que en este momento usted, como ha dicho que le cuesta, que a lo mejor mañana, a lo mejor pasado, que la fiesta, a lo mejor no hay plata, que sé yo, usted no lo puede hacer sola. Usted tiene que poner esa situación y en oración plantearle al Señor, decirle lo mismo que me dijo y pedirle que su Espíritu Santo la convenza y a la brevedad arregle cuentas con el Señor. Recuerdo que el rapto está encima. Para el rapto no hay señales, por si acaso. Todas las señales que veo en la Biblia son para la segunda venida. Para el resto hay dos sucesos, nada más, no señales. Una la tenemos ya en vivo en directo, que es la apostasía. Entonces, pídale al Espíritu Santo porque Él me da la fuerza, le va a ir y le va a decir, tienes que hacerlo. Y no importa que no haya una fiesta, como usted dice, pero vaya al civil, que es la autoridad que puso Romanos 13, Dios, y después va a pedir la bendición del Altísimo, y ahí está a cuentas. Amén. Está todo ok. Ya, pues nada. Un paréntesis en relación a ese punto, la verdad que igual hemos tenido varias preguntas con mi esposo en referente a varias personas que están ahí en receso en relación a sus matrimonios, primero que todo porque no están seguras si la persona que está a su lado por tantos años es la persona que Dios tiene para ellas. ¿Ah? Yo hablaba con una persona X y le decía, pídale al Señor en oración que Dios le muestre a ese varón si es la voluntad de Dios o no, con todas sus letras. Aunque duela, aunque sea difícil ver en el sueño dado por Dios como respuesta, porque lo va a hacer, la puede hacer de mil maneras, pero va a ser difícil, pero quizás sin duda una gran solución. De repente es mejor decir un no, tomar a tiempo una decisión antes de que toda la vida sea una persona infeliz, maltratada, violentada psicológicamente, etc. Así es que Dios tiene el poder para mostrar a tiempo, si usted le pide, de que el Señor vaya confirmando ese matrimonio o no. La verdad que no es fácil hacerlo, pero más vale el esfuerzo de hacerlo a tiempo, y Dios va a responder, y usted va a entender con mucha paz en su corazón de que esa es la ruta correcta. Ahora, que nada le impida hacer la voluntad de Dios, la parte económica, la parte emocional, nada vale más que hacer la voluntad de Dios. Porque al fin y al cabo, cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios se vuelve el todo de nuestras vidas. Eso significa que podemos estar carentes emocionalmente, Dios proveerá. Podemos estar carentes económicamente, Dios proveerá. Porque Él es el gran yo soy. Él cubre todas las áreas de nuestra vida. No necesariamente un esposo, un compañero, sino que su presencia, su esencia. Así es que eso dejo delante de ustedes, como también decirles una linda noticia. Que alguien que reciba de parte del Señor que debe casarse con la persona que está a su lado, decirles que nosotros como la gran familia de Dios les regalamos la ceremonia, les regalamos todo lo que es el evento, les regalamos todo lo que son los detalles, así es que por los costos no se preocupen, ¿ya? Pero sí preocúpense de buscar la respuesta del Señor, así es que cuando ustedes la tengan nos dicen, pastores, ya sé, Dios me confirmó, Él va a ser mi esposo, estamos de acuerdo, nos queremos casar, programan ustedes la fecha, nos informan y nosotros nos preparamos con todo para regalarles ese matrimonio. Así es que el compromiso con la eternidad, solamente ustedes obedezcan al Señor. Eso. Mire, si a lo mejor les sirve una situación que me pasó a mí.
hace años cuando estaba las brisas ahí, antes que se quemara ahorita Santa Isabel. En invierno yo, después de la pega, pasaba de martes a viernes porque repartían ahí las promotoras el café de grano. Y yo pasaba antes, porque yo no podía comprar, era muy caro en ese tiempo. Y pasaba de martes a viernes. Y la niña me hacía preguntas y de repente me dijo, don Orlando, ¿sabe? Le quiero contar algo. Sí, ¿sabe que estoy enamorada? Me dijo, qué bueno, pues, le dije. Pero ahí le hice la pregunta al millón. ¿Y cómo sabes tú que estás enamorada? Ah, me dijo, porque yo lo llamo. ¿Cuántas veces? Lo llamo todos los días. Otra pregunta. ¿Y él te llama a ti? Y ahí le cambió la cara. Bueno, dijo, en realidad no me llama. Entonces yo creo que tú estás enamorada de él. ¿Y qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago, me dijo? Sencillo, deja llamarlo. Pasé como otro día, no me dijo nada, como las 2 semanas ahí con el cafecito, rico café de ese de bueno, de grano. Don Orlando me dijo, le quiero agradecer a usted. ¿Qué cosa? ¿Se acuerda de la raya cuando le conté? Terminé con mi pololo porque realmente usted tenía razón. Yo estaba enamorado, él no. A lo mejor le sirve eso. Me ocurrió. Es un consejo. Yo no soy experto en eso, pero creo que Dios dio esa posibilidad. Importante. Ahí estamos. Yo estoy terminado ya, si quieren. Muy bien, las evidencias, que es súper importante. Me gusta esa palabra que dice, un árbol bueno no puede dar malos frutos, ni un árbol malo, ¿cierto? Buenos frutos. Ahí está. Hermano Orlando, ¿alguien pregunta? Sí, yo quiero hacer una consulta, es que hoy estuvimos con mis compañeros. Estuvimos conversando hoy con mi compañera, y usted que ha leído más la Biblia, tal vez tenga la respuesta. Conversábamos sobre las bodas, sobre el rapto y todo con mis compañeras, y cuando seamos transfigurados. ¿Así se llama? Sí. Cuando seamos transfigurados y elevados al cielo, ¿nos conoceremos? ¿Aparece eso en la Biblia? No aparece eso en la Biblia. Pero dice aquí que tendremos otra relación como los ángeles en el cielo. Es decir, es posible que nos conozcamos, pero no como mi esposa, oye, como mi esposo, como mi hijo. Porque cuando le hicieron la pregunta a Casabobo al Señor Jesús, los saduceos, oye, le dijeron, ¿sabes que nosotros conocimos una señora María? Y se casó, po. Y se le murió el esposo, po, y no tuvieron hijos. Y como la ley del Levirato se llama, el otro hermano, eran 7 hermanos, la tomó, se murió y no tuvo hijos, y así sucesivamente. Se murió en todo y finalmente se murió la mujer. Era una pregunta casaboba al Señor Jesús. Dinos, Rabí, ¿de cuál de ellas será esposa? Ya que todos la tuvieron. Hasta ahí estamos bien. Y Jesús le sale con algo que ellos jamás esperaron. Ah, ustedes se equivocan. Porque hierran porque no conocen las escrituras, dice. Porque en el cielo, allá no hay casamiento ni se dan el casamiento. Serán como todos los ángeles. Yo con eso entiendo que nos vamos a conocer los que estemos ahí, pero no con esta relación física que tenemos ahora. Vamos a tener otra mentalidad. Eso es lo que yo entiendo. Aunque la Biblia no lo dice, pero lo va a entender. Muy bien. Gracias. De hecho, en Mateo 17, menciona de cuando Jesús se transfigura, ¿verdad? Lo voy a leer textual. Dice que mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús, se transformó a tal punto, dice, que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde una nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo, escúchenlo a él. Y los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Yo creo que sin duda, como usted menciona, hermano Orlando,
quizás no podríamos decir que nos vamos a conocer como al 100%, pero sí yo creo que va a haber, como usted dice, una relación de conocernos. Ahí dice que Moisés, ¿cierto? Reconocen, empiezan a hablar con Jesús, aun cuando estaba transfigurado. Pero quizás de extrañar al papá, decir, chuta, acá en el cielo no está mi papá, no está mi hijo, yo creo que eso Dios no lo va a permitir, porque sería una eternidad imperfecta. Apocalipsis dice que Dios enjugará toda lágrima y todo recuerdo. Exacto. Ahora, otra mentalidad. Creo que por ahí va. Yo creo que encontrarnos y reconocernos, quizás con un afecto especial, celestial, sí. Pero extrañarnos arriba, decir, chuta, no veo dónde está mi abuelito, dónde está mi tía, no. Pero yo creo que sí va a haber una relación de conocernos. Eso es lo que más o menos disipa o da referencia, en este caso, lo que acabo de leer Mateo 17. Pero aún así, es un buen punto. ¿Está bien, señora Evelyn? Para que le diga a sus compañeras. Compañeras. Amén. Nos surgen muchas preguntas. Amén. ¿Tiene más preguntas? ¿Tiene más preguntas? Si no calle para siempre, dice por ahí. Te dirá. Por lo menos yo estoy listo. ¿No hay más, parece? Le damos el pase al pastor, entonces. Gracias, hermano. Todo Orlando. Suyo. Todo suyo. Bendecido. Hijo, una consultita, es decir, más un aporte. Tú dijiste cómo ha quedado grabado, entonces si algo no se entendió o quedan dudas, anótelo y pregúnteme, porque ahí lo van a escuchar con calma. Esa entendí, hágalo, porque si no le va a quedar inconcluso. En el caso que hipotético hubiera quedado algo que no entendieron. ¿No? Ahí está. Eso no. Amén. Amén. Yo pensaba que era del extranjero, hermano. Anoche lo estuve. Yo pensaba que era del extranjero, hermano. Anoche lo estuve escuchando y tiene como un acento extraño, hermoso. Va a estar la tía Barbarita el domingo, así que los niños ahí también van a estar en su clase, en su tiempo y en su ambiente, para que las mamitas estén igual. Bendecidas. Buenas noches. Perdón que me pude visualizar un poco tarde, es que tenía que poner en orden varias cosas, así que por eso. Pero antes que todo quería dar gracias a Dios porque este tiempo es súper importante y valioso, porque creo que uno nunca deja de aprender, con lo poquito a lo mejor que uno sabe, pero nunca deja de aprender, o con lo mucho o con lo poco. Es muy bonito poder compartir, y además que igual salgan dudas que a lo mejor también uno después se puede preguntar o puede tener alguna inquietud. Así que doy gracias a Dios por este
por este tiempo. Padre amado, en esta hora, Señor, queremos darle tantas gracias. Gracias por la palabra, Señor, porque usted, Padre amado, ha entregado, Señor, esta capacidad de enseñar a don Orlando. Señor, porque usted le ha dado, Señor, la sabiduría, la revelación, Padre amado, para poder enseñarnos. Queremos pedirle, Señor, que estas palabras que nosotros recibimos podamos ponerlas en práctica, podamos cada día ir conociéndole más. Y también, Señor, que haya una mayor revelación en nuestro espíritu, Señor, acerca de lo que usted nos quiere enseñar, sobre todo en este tiempo. Bendecimos, Señor amado, la vida de nuestros pastores, la iglesia, Señor, a cada uno de los que está aquí presente y a los que no pudieron estar. Le pedimos, Señor, que de aquí al domingo, Señor, podamos ser sorprendidos por su amor para que podamos tener testimonio cada día, Señor, de lo que usted está haciendo. Le pido, Señor, especialmente hoy por el anhelo del corazón de aquella, Señor, que quieren contraer matrimonio, Padre amado, que usted, Padre Santo, en corto tiempo pueda revelar, Señor amado, si es que ese varón que está al lado de ella, Señor, es el que corresponde a su voluntad, Señor. Y le pido, Padre amado, que guarde los corazones en todo momento, en todo tiempo, Señor, y que toda decisión sea tomada de manera sabia. Además, Señor amado, de que todos esos recursos que están, Señor, todavía esperando para que usted los pueda soltar, puedan ser soltados en este tiempo, principalmente para darle la gloria, Señor, para encaminarnos, Padre amado, para buscar su presencia, buscar su palabra, Señor, y poder seguir formando parte de esta hermosa congregación, y también, Señor, extendiendo su reino, que eso es lo más importante. Le pedimos, Señor, que cada uno de nosotros pueda abrir nuestra boca, Señor, como lengua de fuego, Señor, y que podamos hablar a otro, Señor, porque el corto tiempo que queda, Padre, Señor, podamos hacer lo que usted quiere que hagamos, Señor, y poder extender y poder dar estas buenas noticias de su Hijo, Señor. Le damos gracias, Señor, nos sentimos honrados y honradas, Señor, porque a pesar de las circunstancias, sabemos, Señor, que usted nos ha mirado, Señor, sin merecerlo, usted nos ha tomado en cuenta, nos ha considerado, Señor, y en este tiempo que es tan cortito nos quiere para grandes cosas, Señor. Amén. Y le damos gracias por eso, porque sabemos que usted, Señor, va a ir cumpliendo cada anhelo del corazón de cada uno según su voluntad, Señor. Amén. También le presentamos, Señor amado, en esta hora a la señora Janet, que usted, Padre amado, esté calmando todo dolor, Señor, disipando, Señor, toda preocupación, Padre amado, y que usted la pueda visitar cada día, cada noche, Señor, para que ella pueda sentir su presencia. Amén. Y el amor nuestro, Señor. Sí, en el nombre de Jesús le bendecimos, le honramos y le damos la gloria, Señor, porque nadie más se la merece más que usted. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias, Jesús. Amén. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones. Nos vemos. Gracias por todo. Nada, nos vemos. Bendiciones. Chao, chao.